Enfermedades. El Ministerio de Salud Pública cierra hoy, 31 de octubre, el mes de prevención del cáncer de mama. Esta mañana, además, desarrolla una actividad para promover la alimentación saludable como forma de evitar contraer alguna patología oncológica. Nos vamos con el móvil de Desayunos Informales a hablar con la doctora Grado 5 en Oncología y directora del Programa Nacional de Cáncer, Lucía Delgado. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de prevención del cáncer y nada menos que del cáncer de mama. Tal cual. Que es el cáncer más frecuente en nuestro país y la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres uruguayas. Sí, habrá que tenerlo en cuenta. El agradecimiento. Sí, habrá que tenerlo en cuenta y qué es lo que hay que saber. Exacto. Y lo que quiero transmitir, ¿verdad? Y esto es objetivo y son cifras. Que el cáncer de mama en Uruguay. Se han hecho avances con respecto a los países en desarrollo. Nosotros, al igual que los países más desarrollados, logramos estabilizar la incidencia, que en los otros países menos desarrollados va en aumento. Y al igual que los países más desarrollados, hemos logrado disminuir la mortalidad. Y este descenso sostenido se mantiene desde los años 90. Pero la mortalidad que tenemos todavía es algo más alta que la de los países más desarrollados. Quiere decir que tenemos que mejorar, podemos mejorar. ¿Y por qué la tenemos un poco más alta? Hemos estudiado bien el tema, tenemos cifras y lo que voy a decir se basa, como digo, en datos objetivos y es reconocido por los países más desarrollados. Uruguay no tiene problemas con el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros tenemos acceso a diagnóstico y tratamiento. El problema y la causa de que todavía, si bien hemos descendido la mortalidad, no la hayamos descendido todo lo que es posible descenderla, es que las mujeres no tenemos una tasa de participación tan alta como la que deberíamos tener en los controles mamográficos. La mamografía es el único estudio, el único control que de veras ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama. Doctora. Y tenemos que adherir más a la mamografía y participar más. Les voy a dar cifras. Sí. ¿Por qué ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama? Es fácil entenderlo. Cuanto más precozmente, más tempranamente se detecta el cáncer de mama, es decir, en una etapa en que la enfermedad está menos avanzada, mayor es la probabilidad de tratarla eficazmente, conservando la mama y con mayor sobrevida. Datos mundiales, cuando se detecta en etapa localizada, la enorme mayoría de las mujeres controlan la enfermedad a largo plazo, casi el 100%. Cuando ya hay ganglios positivos, se reduce al 85% y cuando hay metástasis a distancia, al 17% de mujeres que han controlado la enfermedad a 5 años. Entonces, tenemos que desplazar esas etapas en donde todavía, si bien la mayoría de las mujeres uruguayas se detectan en una etapa temprana, ese porcentaje lo tenemos que aumentar. Y la forma de aumentarlo es realizándonos los controles con mamografía. Doctora, perfecto. ¿Pero cuánto siempre incide nos preguntan, el autochequeo sí. también, antes, previo a la mamografía? Bueno, no hay demostración científica, ¿verdad?, de que el autochequeo, el autoexamen, reduzca la mortalidad por cáncer de mama. Que no haya demostración fehaciente quiere decir que, bueno, no todos los estudios han tenido resultados positivos. Pero, en consecuencia, nosotros de alguna manera no le decimos a las pacientes que las angustias hacerse el autoexamen, las pone nerviosa o porque tienen mamas a veces con patología benigna, que es difícil identificar, ¿verdad?, entre los nódulos que puede palpar una mujer, cuáles son benignos y cuáles no. Como el autoexamen no ha demostrado fehacientemente reducir la mortalidad por cáncer de mama, si provoca angustia a la paciente, bueno, que no lo haga, pero que concurra a los controles médicos y que se haga la mamografía de control. Bien. Para la mamografía, no hay. Doctora, ¿qué pasa en otro tipo de cáncer? ¿Cómo puede ser la prevención? Bueno, es muy variable, ¿verdad? De los cánceres más frecuentes en el Uruguay y las principales causas de muerte por cáncer, sobre todo que es el cáncer de pulmón, el primero, el cáncer colorrectal, el segundo y después viene el cáncer de mama. El cáncer de pulmón, está todo dicho, ¿verdad? El principal factor de riesgo, la enorme, es el tabaco, estamos trabajando en eso, Uruguay ha hecho grandes avances y tenemos que seguir avanzando. Con respecto al cáncer colorrectal, es un cáncer que de alguna manera se parece al cáncer de cuello uterino porque conocemos
las enfermedades preneoplásicas que se pueden transformar en un cáncer invasor, las podemos detectar y las podemos tratar a tiempo. Entonces, el cáncer colorrectal se puede prevenir, es decir, se puede evitar el desarrollo de la enfermedad. ¿La alimentación y si no, sí, y si ya se ha desarrollado el cáncer colorrectal, lo podemos tratar a tiempo si lo detectamos tempranamente. La alimentación es claro que incide en todo. No se sabe bien qué de la alimentación puede reducir el riesgo de cáncer o lo aumenta. Hay algunos ejemplos que sí, ya hemos hablado para el cáncer colorrectal de bueno, la forma de cocción de la carne, ¿verdad? La grasita tostada, que es lo más rico, ahí están los carcinógenos. El alcohol, el consumo nocivo de alcohol, claramente es un factor de riesgo e importante para cáncer de mama y otros cánceres, no solamente el de mama, como el de esófago, ¿verdad? El cáncer, bueno, para muchísimos cánceres el consumo nocivo de alcohol es un claro factor de riesgo, ni que hablar de los cánceres de otorrino, de boca, etcétera. Bien. De manera que es claro que los hábitos de vida en general, una alimentación saludable, hacer ejercicio físico regular, ¿verdad? Y hay otros factores que dependiendo del cáncer también hay que controlar, pueden reducir el riesgo de los cánceres más frecuentes. Bien. Así que el consejo que damos, porque cada persona tiene una edad, factores de riesgo y comorbilidades, o sea, otras enfermedades que la hacen diferente al resto. No hay una fórmula igual para todos. Entonces, el consejo, lo mejor que podemos decir es, concurra a los controles periódicos con su médico. Conozca cuáles son los factores de riesgo que tiene, su nivel de riesgo para cada una de las patologías y en función de eso, las recomendaciones, el médico le va a hacer recomendaciones para la prevención. Ese es el mejor mensaje, participar de los controles médicos periódicos, que bueno, que en este país hay acceso. Todo lo que tiene que ver con la detección temprana del cáncer es gratuito, porque, bueno, eso lo sabe todo el mundo, que la mamografía y el PAP, tenemos el día de licencia paga para hacerlo, que no hay que pagar por esos estudios cuando se hacen como tamizaje, es decir, buscando una detección temprana, y también es gratuito el test de sangre oculta en materias fecales, que para la enorme mayoría de los uruguayos, que no tienen factores de riesgo, por ejemplo, un pequeño porcentaje puede haber riesgo genético, en la enorme mayoría que no lo tiene, la mejor recomendación es realizar el test de sangre oculta que permite detectar no solo el cáncer en una etapa temprana, sino también esas lesiones preneoplásicas, los pólipos adenomatosos, que cuando se detectan se pueden resecar y evitar la aparición de un cáncer. Bien, ni hablar del cáncer de cuello uterino. Agradecemos muchísimo toda la información y el móvil. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bueno, buen día. Chau, bien, chau. Nosotros nos tenemos que ir, llegó el final del programa, pero continúa la mañana aquí a la tele con una cantidad de propuestas y ya nos ponemos en contacto con todos nuestros compañeros.